José Lorenzo, parabéns pelo seu workshop, felicitaciones. Está incrível, vocês estão fazendo um trabalho fantástico. Fala um pouco mais desse workshop, de onde surgiu a ideia de fazer um workshop só de FUE? De onde se começou a ideia de fazer um workshop de FUE? O primeiro workshop de FUE se hizo, como sabes, em Israel. ¿Vale? Se hizo en el año 2009. Fue mi primer workshop, el primero que fui invitado, el primero que operé en directo. Y ese workshop se dejó de hacer durante mucho tiempo. Y en el año 2011, hablando con Alex Gisburg, que fue el organizador de ese congreso, y dado que nosotros también estábamos en ese entorno del Mediterráneo, le propuse la idea de retomarlo. ¿Por qué no hacer ese workshop? Yo tenía ganas de hacer algo y lo tenía ganas de hacer en Madrid, con lo cual el segundo workshop se organizó en Madrid, en mi clínica. Asistieron aproximadamente unas 120 personas, 130 personas. Para un workshop fue un pequeño éxito en aquel momento, con lo cual a partir de ahí, dado la continuidad y el seguimiento que tuvo entre la gente, pues ahí decidimos hacerlo cada dos años. Buscamos para un tercer workshop un escenario todavía incluso mejor, y qué mejor que este escenario. O sea, la clínica de Coray es increíble, el equipo que tiene y organización nos ha permitido tener casi a 200 personas aquí, o sea que fue proponérselo y aceptar en ese momento. Nada más que decir, porque está saliendo todo, es el primer día de congreso y está saliendo todo muy bien. Y Lorenzo, usted es que es uno de los pioneros haciendo FUE. ¿Hace cuántos años que hace? Nosotros empezamos, mi primera operación de FUE fue en el año, en noviembre del 2003. Hace 2003, 12 años. Y ustedes hacen la técnica manual, es uno de los más expertos en el mundo, su reputación es increíble en todo el mundo, pero ustedes defienden siempre que puede hacer espacio para las dos técnicas, mismo haciendo solo FUE, ¿usted cree que está bien? Algunos pacientes pueden beneficiar del strip, de FUD, la técnica que se hace. ¿Qué piensa del camino para el futuro? ¿Va a ser solo FUE o crees que vamos a cambiar la técnica? ¿Qué piensa que va a se desarrollar? Bien, en primer lugar empecé con la técnica manual de FUE simplemente porque era lo que había en aquella época. Todo lo que salió a partir de FUE mecánico con máquinas y demás fue a partir del año 2008, cuando ya algunos de nosotros llevamos un tiempo en ello. Entonces, soy partidario de cualquier técnica. ¿Para dónde va a ir el FUE? Va a ir a donde demanda el paciente, casi a donde nuestro desarrollo en la técnica nos lleve. No se trata de hacer una técnica, lo hemos repetido hasta la saciedad mil veces, se trata de tener buenos resultados. El modo en que conseguir ese resultado me da absolutamente igual. Si un paciente tiene un muy buen resultado con FUE o tiene un muy buen resultado con STRIP, bienvenido sea. Aquí el que se beneficia es el paciente. Seguro, ¿eh? Con certeza. Increíble. Mas yo estoy acá y miro diferentes técnicas, diferentes doctores, diferentes estilos, y increíble que mismo haciendo diferentes técnicas, diferentes médicos pueden tener buenos resultados. Pero su técnica es muy, muy particular, y me recuerdo de sus enseñamientos para sacar el folículo del cuero cabelludo, detalles que usted es muy minucioso. ¿Alguna vez que está en el quirófano, mirando cirugías, tiene ganas de decir para alguna persona, no haga de ese jeito o cambia la forma que está haciendo? ¿Tiene algo que mire que quiere mudar mucho? Estamos en la misma posición de anteriormente, es decir, lo que cuentan en principio son los resultados. Nosotros empezamos, o cuando empezamos en el año 2003, nos enseñaron unos punts, nos enseñaron cómo sacarlo, era muy primitivo todo y cada uno, dado que esto no se aprende en ninguna facultad, no se aprende en ningún libro, cada uno hemos optado por desarrollar nuestra propia técnica. Se trata de probar con los pacientes, mejorar el método, pensar mucho, tenemos mucho tiempo para pensar dentro de quirófano, dado que nuestras operaciones son largas, cómo mejorar ese procedimiento, y el periodo de 10 años es muy, muy largo para poder hacerlo. Con lo cual, por eso es que todos hemos derivado y se trata de enfocar, o hemos enfocado este workshop en un mismo método. En Madrid fue 6 maneras de hacerlo diferente, aquí casi tenemos 10 maneras de hacerlo diferente. Es decir, ninguno de los médicos que está aquí
es exactamente igual. Mi método es válido porque ha tenido ese desarrollo, ha tenido mucha práctica. Todos los métodos, John Cole, todos los métodos de Feridune y demás, son por ello extraordinarios, porque siendo una misma técnica, se hacen de una manera diferente, pero completamente válidos todos. Y eso es lo que tratamos de enseñar. Cuando tienes tanta variedad, el que viene a aprender al workshop, viene a elegir o a ver qué es lo más que se adapta a su técnica, qué es lo más que se adapta a sus manos. Y tiene esa posibilidad que nosotros no tuvimos hace 10 o 12 años cuando empezamos, no teníamos de quién aprender realmente. Perfecto. Y digo una cosa, muchas personas nuevas acá, mirando ustedes, otros expertos, parece que es fácil, pero sabemos que no es. Hay mucho trabajo, muchos años para aprender. La curva de conocimiento es demorada. ¿Qué crees de tantas personas indo en la internet ofreciendo FUE y que personas que no tienen mucha experiencia? ¿Qué crees que puede pasar? Somos, sí, tenemos que hablar también de eso porque somos un poquito culpables en el sentido de que nosotros estamos o enseñamos como médicos, nuestra obligación es enseñar siempre lo que estamos haciendo. Después no podemos controlar lo que esos médicos a los cuales enseñamos pueden hacer. Realmente no somos médicos y tratamos al paciente. Y en teoría no nos gusta aquellos médicos que intentan tener esto como un negocio particular en lo que prima es otros objetivos en vez de realmente el paciente. Por supuesto que el FUE tiene sus propias complicaciones y las estamos viendo. Grandes extracciones, muy rápidas, con máquinas, deflexionando la zona. Estamos ahora mismo recibiendo muchas complicaciones de la forma de hacer mal el FUE. Toda técnica tiene una mala forma de hacer el FUE. Entonces, nuestro empeño es seguir enseñando bien. Nuestro empeño es seguir diciéndole a la gente cuál es la buena forma de hacerlo. Evitar a aquellos o desplazar a aquellos que realmente lo quieren como una forma de ganar dinero, un negocio o algo que sale fuera de la ética médica. Como si dijéramos, tenemos que seguir empeñándonos en eso, enseñarle a la gente que viene a nosotros, esta es la buena manera de hacer FUE y cuidado, porque también podemos tener complicaciones si se hace de la manera no correcta. Sí, es verdad, porque como FUE es una técnica relativamente nueva, lo que pasa es que las personas tienen la impresión que nada va a pasar, no hay problema, porque es nueva, no hay report, no hay relatos de complicaciones. Pero de strip, de técnica cirúrgica, hay casos malos de mucho tiempo. Entonces parece que una es buena y la otra no puede danarse. Pero sabemos que lo más importante es la mano del cirujano y la indicación y la calidad de que cada uno puede hacer. Usted puede tener buenos resultados con diferentes técnicas y malos con diferentes técnicas. Ninguna técnica es inmune a malos resultados, ni mismo el robot, ¿no? No, por supuesto que no. Y siempre pienso que el tiempo va a poner a cada uno en su sitio. Es decir, pueden venir mucha gente a este campo pensando de forma errónea, pero el tiempo los va a poner. Nosotros tenemos los resultados. Ahora mismo tenemos la gran suerte de tener un canal de información que es muy bueno, que es Internet, que enseña resultados. Nosotros somos cirujanos que operamos y al siguiente día nuestros resultados están dentro de dominio público, dentro de Internet. Con lo cual, bueno, puede haber que mucha gente se pueda mover en este caso por otro tipo de intereses, pero siempre pienso que el tiempo, la información a la gente, la información sobre todo al paciente de cómo hacer bien las cosas, hará que el paciente seleccione sus mejores opciones para operarse y realmente con ese poquito de información que sepan discernir en lo que es realmente bueno y lo que no. Con certeza, con seguridad, ¿cómo se habla? Con certeza, for sure. Con seguridad, sí. Con seguridad. Gracias. Entonces, estamos aquí con José Lorenzo, una de las estrellas internacionales y organizador del workshop. Parabéns y continuamos hablando.